Colombia está lista para recibir 24 delegaciones internacionales que se darán cita en el Mundial Sub-20 Femenino. Agradecer al mando institucional por su confianza y a cada uno, más de 2.400 policías que han hecho parte de este gran equipo. Gracias a ustedes. Este es Vocación Policial. Hola, bienvenidos a una emisión más de Vocación Policial, nuestro magazine informativo. Así celebraron en el municipio de Piojó Atlántico los 15 años de Yuraini Molina, una joven que sueña con ser policía. Honores para saludar a la señorita quinceañera Yuraini Molina. Con el ánimo de seguir estrechando nuestros lazos con la comunidad, en el marco de este trinomio de la seguridad, en donde la empresa privada, compañía de la comunidad y nosotros, la Policía Nacional, nos unimos para celebrarle sus 15 años a Yuraini. En esta ocasión llevamos a nuestro grupo Son de Ata, en compañía de su comunidad, de sus amigos, de su familia. Quisimos resaltar no solamente su cumpleaños, sino también su excelente promedio académico en la institución educativa en la que cursa su bachillerato. Quiero darle primero gracias a Dios por hacerme cumplir este sueño, a mis padres. Mis tíos, mis primos, y gracias a mi coronel. Qué linda. Que sigas cumpliendo muchos años más, pero yo pido un aplauso grande para la Policía Nacional. De verdad que sí. La Escuela Alejandro Gutiérrez en Manizales fue la sede del primer encuentro de investigación. Yo quiero inicialmente felicitar a la Policía Nacional, especialmente a la Escuela Carabineros Alejandro Gutiérrez, por esta gran iniciativa y sobre todo este encuentro académico que nos permite para fortalecer conocimientos en este encuentro nacional e internacional de investigación, donde muchas de las experiencias exitosas de otros países pueden ser aplicadas en nuestro país y especialmente en nuestro departamento. Venimos a compartir prácticas que estamos ocupando hoy en día en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, y es dentro del modelo de seguridad, es la aplicación de tecnología para la solución de casos en menor tiempo y el robustecimiento de tecnología con el objetivo de generar paz y seguridad en el estado de Chihuahua. Es importante seguir con el tema del profesionalismo de la Policía Nacional de manera permanente, con este cambio, transformación, pero que manejemos de manera responsable el tema de las redes sociales, la tecnología, porque siempre debemos nosotros cada vez capacitarnos y profesionalizarnos para mejorar nuestro servicio policial. Hoy hemos terminado con un panel de expertos denominado La Educación Policial y su impacto en el servicio de policía, de lo cual hemos traído señores oficiales generales de la Reserva que han ostentado cargos desde el ámbito de educación policial como también del ámbito estratégico, gerencial y sobre todo operativo. Dentro de las políticas del señor director referente al Plan Dignidad, continúa realizándose la comisión al exterior de los miembros de la institución. El día de hoy quiero agradecer a la Policía Nacional por la oportunidad que se me ha presentado para ir a realizar la comisión en la República Dominicana con el fin de obtener conocimientos y conocer nuevas culturas. Quiero dar agradecimiento a mi institución por haberme dado la oportunidad de poder ir a comisión a la República Dominicana a adquirir un conocimiento para así mismo poder yo venir y plasmarlo con la comunidad y así hacer el aporte a nuestra comunidad en pro de la seguridad ciudadana. Actualmente hago parte del grupo de policía comunitaria, donde en ese realizamos diferentes actividades de seguridad y control mediante los frentes de seguridad. También realizamos actividades con nuestros niños, niñas y adolescentes a través de nuestra cívica juvenil. Me encuentro agradecida
por esta oportunidad que me están prestando para realizar y adquirir nuevos conocimientos en esa comisión al extranjero. Quiero dar a conocer los requisitos que fueron para la comisión al exterior. Ser parte del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Contar con mínimo 2 años en la unidad. No tener investigaciones disciplinarias ni fiscales. No tener registro de medidas correctivas. Me siento muy afortunada que me hayan tenido en cuenta. La verdad, agradezco de antemano a mi general la oportunidad de ir a representar nuestra Policía Nacional a otro país y con las expectativas de aprender y fortalecer y multiplicar estos conocimientos adquiridos a toda nuestra Policía Nacional. Conozcamos la historia de una pareja de adultos mayores en el municipio de Venecia, en Cundinamarca. En la vereda La Chorrera del municipio de Venecia, Cundinamarca, vive una pareja de adultos de la tercera edad, quienes no contaban con una vía de acceso desde su vivienda a la carretera principal, por lo cual se estaban viendo afectados a la hora de buscar transporte y dirigirse al municipio para la compra de víveres y la asistencia al centro médico. No podíamos salir. Este señor nos tocaba ir a sacarlo. Gracias a Germán, que nos ha dado la mano, ha estado pendiente de nosotros. Y ustedes, y si no, nuestra vida sería un calvario. Se la lucharon con agua, con sol, con lo que sea, pero que ahí estuvieron en la lucha trabajando. Eso solamente lo hacen ellos, la Policía Nacional. El señor Brigadier General William Castaño tuvo conocimiento de esta situación y desplegó el grupo de defensores adscritos a la Dirección de Carabineros con el fin de adecuar una vía terciaria para facilitar sus desplazamientos. Esta actividad buscó fortalecer los lazos de confianza y credibilidad entre la comunidad y la Policía Nacional al garantizar el bienestar de esta familia. Quise de pronto acudir a la Policía Nacional, nuestra hermosa institución que pues, tiene X y diferentes grupos que apoyan. Porque esa es nuestra razón de ser, ¿sí? La comunidad. En realidad esto era un camino de herradura, era una trocha y pues era más que necesario que alguien les ayudara. A Dios gracias, mi general después de dar esa orden, yo opté por pedir vacaciones para estar acá también presente y pendiente de ello. Tomé comunicación con el señor alcalde acá del municipio de Venecia, el señor Giovanni, y también conté con el apoyo del CENOP, Centro Nacional de Operaciones Policiales, con mi mayor García. Entonces esto fue todo como de una manera muy mancomunada. Mil y mil gracias por esta gran labor. De verdad que lo que les dije ahorita, la satisfacción es verlos a ellos felices, contentos y que en realidad ya se pueden movilizar con tranquilidad. La felicidad más grande de uno es saber que trabajaron y lucharon por el par de viejitos. Generamos estímulos para fomentar la educación en La Guajira de la mano de la Policía Fiscal y Aduanera. La Policía Fiscal y Aduanera apoya a comunidades vulnerables. Como lo hemos denominado, esta actividad Juntos por La Guajira Somos Más, la cual consiste en brindar el apoyo integral a estas personas mediante donaciones realizadas por los policías. Esta campaña social refleja el compromiso que nosotros tenemos en el cumplimiento no solo de nuestras funciones, sino también en fortalecer lazos con la comunidad y contribuir al desarrollo de la sociedad con más empatía. Bueno, mi nombre es Miguel Antonio Yepe y estoy contento porque estamos aquí con la policía. Le damos gracias a la policía por haber llegado acá al Coliseo a traernos alegría a los niños, ropita, también nos van a dar un almuerzo. Le damos gracias por tenernos en cuenta y que sigan viniendo. Bajo los lineamientos del señor director y subdirector general, especialmente el del humanismo y en el marco del Plan Dignidad, la Dirección de Talento Humano, con las capacidades y coordinaciones que se han hecho con la Dirección de Sanidad, Dirección de Bienestar Social, Obispado Castrense, ha dispuesto todo un equipo de profesionales para llevar unas mejores condiciones de bienestar laboral y salud a los uniformados del Departamento de Policía Chocó. Agradecerle a la Policía Nacional por esta brigada que nos brinda hoy acá en nuestro Departamento de Policía Chocó. Es así que hemos podido llegar a más de 200 uniformados y sus familias con citas médicas de especialistas en medicina interna, cirugía plástica, medicina general, ortopedia, odontología. Paralelamente, llevamos estas mismas capacidades al barrio San Vicente de aquí del municipio de Quibdó,
y logramos impactar a más de 300 personas que requerían este tipo de servicios. Me parece una labor muy bonita de la Policía Nacional de sacar un espacio para brindarle un aliento de salud a la comunidad. Muy agradecida por esta linda labor. También adelantamos actividades de apoyo psicosocial a los uniformados del servicio de policía y así logramos llegar a más de 170 policías. La Dirección de Talento Humano seguirá propendiendo por mejorar la calidad de vida de los uniformados en la Colombia Profunda. Este es Vocación Policial.